Bueno, pues aquí estamos con el vídeo de esta semana, la clase de esta semana. Vamos a hablar del encaje, que es esa primera fase del dibujo, para que podamos repasar, porque ya visteis que la semana pasada pues yo dibujé la escultura esta del jardín y bueno, comenté más o menos las fases por las que paso. Creo que ahora es interesante irnos parando un poquito más en cada fase para poderlas explicar. Al detalle. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezamos un dibujo? Pues el primer paso es encajar, hacer repartir el espacio, observar el modelo y ver qué formas grandes, qué formas sencillas y grandes ocupa el modelo que vamos a retratar. Entonces vamos a coger la misma imagen que la semana pasada, esta escultura del jardín de allí del casal. Y vamos a analizar, pues, qué nos interesa ver, qué es lo que queremos ver cuando vamos a empezar un dibujo. No nos interesa mirar las pestañitas y los deditos y los detalles de la escultura, en este caso. Nos interesa ver la forma general. Y como veréis aquí, empiezo ya marcando el espacio que va a ocupar para ir tomando conciencia de lo grande que me interesa que sea. Y voy a mirar ese triángulo, ¿os acordáis? Ese triángulo inclinado hacia la izquierda que hace esta escultura. Esta es la forma que a mí me interesa ver y la primera forma que tendría yo que plasmar en el dibujo. Con un lápiz duro, que no marque mucho, que sea suavecito, pues voy repartiendo este triángulo con las mismas proporciones que lo veo en la realidad. Más alto que ancho, más hacia la izquierda que hacia la derecha. Y luego, una vez tengo ese triángulo, pues el encaje debería avanzar, pues añadiendo más detalle, más líneas, pero sin ir todavía a los detalles puros. Vamos a ir como si fuera una escultura, propiamente, esculpiendo, recortando. También nos va a ir bien, pues, tomar estos puntos de referencia, que son los extremos de ese triángulo, y unirlos. Como veis que estoy haciendo aquí en el dibujo. Este es el triángulo que ocupa esa escultura que vamos a dibujar. Entonces, si en el papel en blanco primero me dibujo ese triángulo, luego todo irá más fácil, porque es como una especie de estructura, de andamio, bueno, de pilar sobre el que vamos a construir el dibujo sobre la marcha. Vale, esto es el análisis de la imagen y creo que ahora, si no me equivoco, pues pasaré. Bueno, aquí estoy comparando las dos formas, el encaje más sencillo y el más detallado. Y ahora pues pasaré a dibujarlo, que es a lo que hemos venido. ¿Veis? Aquí empiezo partiendo la mitad, cuál es el centro del dibujo y los límites, por arriba y por abajo. Creo que llega desde allí hasta aquí. Vale, pues aquí voy a encajarlo. Luego mido, ya sabéis, medimos con el lápiz las distancias. Medir proporciones es otra cosa que quizá deberíamos dedicarle a una clase. Me la apunto y más adelante, o quizá la siguiente, la haga de cómo medir las proporciones de un modelo. Pero bueno, aquí más o menos doy por entendido que sabemos cómo hacerlo y vamos a medir y a poner las cosas allí donde vemos que tocan. Como veis, pues voy a hacer ese encaje del que os he hablado antes, el triángulo. He colocado ya la cabeza porque la veía bastante clara, que está más a la izquierda del centro. Ahora pongo aquí el centro en la altura y ya empiezo a acotar, a escarbar, a esculpir ese encaje más detallado dentro de este triángulo grande. Estas formas grandes es lo interesante. Deberíamos empezar siempre por este tipo de líneas para luego sobre ellas, encima de ellas, pues ir añadiendo los detalles que vayamos viendo más claros. Yo aquí ya me estoy metiendo en jardines, en camisas de 11 varas, porque ya empiezo a meter detalles que no debería, pero bueno, luego lo corregiré. Eso es otra, siempre podemos corregir. ¿Veis? Aquí ya veo que la cabeza tira una línea vertical por la que coincide la rodilla y ahí ya he corregido esa longitud de la pierna y la voy encajando dentro de toda la forma. Este es el método. Podría decir que no tiene más, pero yo entiendo que tiene su complicación. Es simplemente entender que vamos de menos a más.
de formas muy poco detalladas y muy grandes y muy generales a formas más detalladas a medida que avanzamos en el dibujo. Vamos a ver cómo lo voy solucionando. Aquí ya tengo el perfil. Voy solucionando el perímetro de la imagen y luego me voy metiendo dentro. Aquí ya borro las líneas que ahora ya no necesito. Esto también lo podéis hacer en el papel. Si habéis dibujado estas líneas con un lápiz duro y sin apretar mucho, son líneas apenas perceptibles, solo para vosotros que las estáis dibujando, y podéis borrarlas en cualquier momento. ¿Veis? Ya me he puesto a detallar un poco más y a encajar pues, las formas pequeñas, porque ya tengo solucionado todo el global. Esta composición pues ya se aguanta por sí sola, ya explica la forma general y ahora ya puedo meterme a hacer detalles. Sigo borrando líneas que me molestan o que ya no me sirven, o errores, porque también los cometemos, y para eso tenemos la goma. Pero en general el dibujo ya está encajado y este es este sería la fase el objetivo de esta semana. Entender qué es un encaje, para qué sirve y aprender a solucionarlo. Veis que las líneas son líneas decididas, que si tengo que hacer varias, pues hago varias, pero que no hago línea peluda. Aquí compruebo que el encaje verde, que es el que he calcado antes encima de la foto, coincide bastante bien con el que yo he dibujado a ojo, y creo que ya lo tenemos. Este sería el encaje. Recordad, son líneas decididas, líneas generales y con una mano un poco suelta. Luego, más adelante en el dibujo, ya iríamos al detallito, a poner sombras, a poner los ojos, la mirada, los dedos, los pliegues. Todo eso viene después, ya llegaremos a ello, ya en clases posteriores, pues ya iremos detallando cada vez cómo ir encontrando esas formas o esos detalles. Pero esta semana me interesa, nos interesa a todas, de hecho, que podamos aprender a encajar, a ver un modelo, a ver esa forma grande que hemos visto aquí al principio. A ver. Esta forma grande, este triángulo. Y luego avanzar un poquito más a esto para acabar teniendo pues, este encaje, ¿vale? Que lo hemos basado en el triángulo. Hemos hecho unas líneas rectas y decididas que explican la forma, el espacio que ocupa cada forma que estamos dibujando. Y ya está. Con esto ya lo tenemos, ya hemos hecho el encaje. No hemos acabado el dibujo, obviamente. Esto necesita mucho más trabajo y mucho más rato. Pero esta fase de encajar, yo os recomiendo que la practiquéis, que hagáis dibujos solo de encaje, porque si en cada dibujo os tiráis un cuarto de hora o 20 minutos, pues cuesta ponerse a practicarlo de encajar. Pero si decidís como ejercicio hacer 10 dibujos y solo encajados, voy a encajar este jarrón o estas frutas o la misma escultura, lo que queráis, voy a mirar qué forma general tiene, voy a aprender a mirar esas formas geométricas del contorno y las voy a dibujar sin pararme a pensar en los detalles. Solo las formas grandes y con estas líneas rectas y sencillas, sin apretar mucho y que nos servirán de base para un dibujo posterior. ¿Vale? Esto sería el encaje y os animo mucho a que lo practiquéis. Y esta semana pues vamos viendo qué dibujos de encaje me mandáis y los vamos comentando, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Hasta luego.